Pues muy buenas a todos, gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de este Resident Evil HD Remaster. Bienvenidos, bienvenidos a la aventura de Jill Valentine en esta mansión Spencer. Bueno, continuamos justamente donde dejamos, habíamos encontrado esta gema amarilla en una sala, que falta otra gema por coger que vamos a ir hacia ella. Y nada, como siempre, agradecerles el cariño y el apoyo que siempre nos brindan, fanbelito. Un placer enorme estar con todos ustedes aquí. Vamos a dejar la cinta y vamos a dirigirnos a esa sala, a ver si cogemos esa gema roja que nos hará falta más adelante. Con Jill Valentine y escopeta en mano, porque aquí... Aquí Jill, aquí mi niña, aquí. Jill, no me esté vacilando. Bueno, vamos allá. Vamos a salir y entrar de modo. Lo que no es así como tengo que hacerlo. No es así. Claro, si el águila me ve... Claro, espera. Tenemos que sacar el águila que vea aquí. Es que el águila nos ve, amigo. Ya lo voy
Conseguimos de aquí 3 horas para hacerlo. Vale, a ver, tenemos que ir aquí. Pam, 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 pam. ¡Hostia! Levántate, ese perro. Levántate, si tienes. Cago. Muérete ya. Vale, si sigue la música, gente. Si sigue la música, es que van a aparecer mil. Vale, creo que lo del tigre era aquí. Era aquí. Vale. Jodido, águila de. Un tigre explosivo. Un disquete. Coger el disquete meo, lo cogemos. Bueno, tigre, ha sido un placer compartir dos capítulos contigo, creo que ha salido, pero bueno. Vamos a inspeccionar ese disquete, gente. Que tenemos que hacer un disquete para reiniciar un sistema operativo. Pues poco más. Y nos vamos de aquí. Ah, los Hunter. Siempre uno. Esta música ahora. Oye, oh, yo me voy de aquí, yo me la espero. A mí déjame vivir en paz, por favor. Vale. Vamos a ver la vida que nos queda, gente. Para saber si me curo. Yo espero que nos quede bastante. El disquete. Creo que lo vamos a dejar. Aquí. Sí, nos podemos curar tranquilamente. Y podemos llevar una medicina de estas ahora. Aquí tranquilamente. Pa, pam, pam. Sí, sí. Bien, bien. Vale, a ver. ¿Y a dónde vamos a ir? Pues no tengo ni idea. Vamos a salir. Estoy esperando antes por si ven que me paro. Que están haciendo la cafetera en casa para ir a coger cortado ahora. Vale. Vale, vale, vale. Aquí, Jabbar. Voy a poner pausa en este momento. Así, ya vengo, voy por el cortadito, me acaban de avisar. No tardo.
Vale, gente, ya estoy. Oh, cónchale, los cascos ahora. Voy a pedir perdón. Y bueno, la verdad que contento. Antes, déjame un sorbito de café, por favor. Con este Resident Evil HD Remaster. Era ahora dándome cuenta a dónde carajo voy. Si yo iba a ir aquí, gente, mire. Pero claro, eso ya lo vimos en el anterior capítulo antes de guardar partida. Aquí ya fuimos, que es donde encontramos la cinta. Esta puerta aquí. Esta. Entramos. Y no había más nada. Entonces, voy a ir a coger balas. Balas porque me acabo de dar cuenta que no tengo. 11 de lanzanada, 3 de escopeta. Entonces, vamos a prepararnos porque ya los zombies. Ya los zombies nada. Ya los zombies nada. Ahora son todos antes. Vale. A ver. Yo no sé por dónde salimos, creo que salimos por aquí. ¿Qué aventura grabaré después de este Resident Evil, gente? Pues no tengo ni idea. Ya veré las opciones que hay. Vamos a ver las municiones aquí. Entonces, vale. Cogemos vida. Vale, pam, pam, pam. ¿Y qué nos llevamos? De ácido. Normales no quedan, ¿no? Pues las de ácido. Aunque bueno, con 11 así vamos bien, vamos bien, gente. No me había dado cuenta que tenía 11 en la granada, perdón. 3 escopetas. Y andando que un día. Perdón por tantas vueltas, pero es lo que tiene recién aquí. Y más este clásico. Que por cierto, tengo que grabar el Resident Evil 0, gente, también. Y nos queda el mapa. Nos queda aquí. Y es la última puerta, creo, ¿eh? Creo. Entonces vamos a ir. Vámonos allá, vámonos. Vámonos para allá, vámonos los. Bueno, andamos con Jill, por ahora nada, tranquilito, no nos molesta, no molestamos. Pamba, vale. Y creo recordar que no había más nada, gente. En esta sala, va. Que mi memoria es una mierda. Lo siento decirlo así, pero. Vale, vamos a revisar de todos modos. No perdemos nada. Ya por lo menos, gente, la gema roja que nos dio la lata, lo hemos conseguido. Y esta sala que... Aquí cogimos una nota, que la leímos. Parece un órgano, pero es difícil decir si es humano o proviene de un animal. A ver, Jill, estás en una mansión, hay zombies. El retrato triste. Pam, pam, pam. Mapa. Aquí está todo en verde. Recordemos, ¿qué quiere decir que está todo en verde? Que la sala está lista. Que nos podemos pirar de aquí. Pero antes quiero hacer un telescopio, sea lo que sea, bastante antiguo. Aquí nada, nada, nos podemos largar. ¿No? Sí, yo no veo nada. ¿Y a dónde íbamos aquí? Mi memoria flashea.
Lucas. A mí me lo vas a hacer. ¿Estamos locos o qué? Vale, primero una plantita. A beautiful wonder. Primero una plantita. Vale. Que nunca viene mal una plantita. Eso es para empezar. Segundo. Aquí crecen hierbas azules, no sé si utilizar para... No me deja cogerla. Pues nada, cogemos esta cajita aquí, tranquilito. Vale. Sí, aquí examinamos. Ahí me marca 4 centímetros. Vale. La cajita bonita, preciosa. ¿Y qué hacemos? Combinamos con esto. Ven cómo íbamos a necesitarlo, gente. Y ahora que viene, un puzzle. Un puzzle que es así. Ahí. Cuidado. Acá. Ahora cuál. Ahora no tengo ni idea. Esto para mí es un rompecabezas y yo no tengo la cabeza para esto. En fin. Vamos a ver. Yo es que no sé ni qué dibujo forma. Nos vamos a pegar un rato, gente. Yo aquí hablando solo, usted no se preocupe. Esta puede ser. Ahí. Vale. ¿Y ahora cuál? ¿Ahora cuál? Que esto es un lío de cojones. Que no sé ni qué dibujo forma, es que estoy aquí dándole vuelta a gente. Yo no tengo ni pajorera idea de... Es que no sé qué forma. Estoy viendo cómo encajar las piezas. Esto va aquí. Ahí, así. Luego. Esto irá así. Esto debería ir aquí.
Tío, fuerte, fuerte pesadilla de puzzle, ¿eh? Ya, yo, casco, ¿qué pasó? Mi hermano encontró que íbamos a la saga y... Un broche, vale. Y esto es una llave, ha tomado la forma de una llave. Llave del emblema. Ya, yo, más llaves aquí que... Tengo más llaves yo en Resident Evil que en mi casa, colega. Bueno, en mi casa la llave de casa y la azotea, gente, no sé qué ven ustedes. Que esto es aquí ahora que tengo yo. Vale. Y ahora dijimos. Pam, pam, pam. Nos salimos de aquí. Aquí sala resuelta. Es que tienes que ir encajando, tienes que ir mirando. Observando. En fin, os lo he dicho en capítulo anterior, gente, pero a mí que mi padre haya podido aquí al principio. Aquí nosotros hicimos los zombies, ¿no? En el primer capítulo. Aquí no. No lo hicimos. Esta parte es mítica. Esta parte... Fuera de aquí mi vista. Pesado. A llevar esto, tío. A llevar esto, tío. Porque no tengo balas de escopeta, tío. No, 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 sube, sube, Gil. Vale, un troquito de café. Perdón, que lo hemos pasado mal. Y vamos por aquí. Resident Evil. Ahora cuando caminamos por este pasillo el sonido de pisar los cristales. ¿Dónde estamos? Vale. Coge. Hostia, qué susto. Mucha tensión. Vamos a mirar el mapa porque acabo de gastar mucha munición, mucha tensión. No saben cómo tengo el corazón, gente. Yo tengo cuatro balas de lanzagranada. Ay, 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 me las voy. ¿Cómo? ¿Qué hay aquí? Pues sí. Vale, aquí van a empezar. Hay un objeto de metal. Luego hay... ¡Oh! Cartuchito de escopeta. Vení con papi. Combinamos aquí. ¡Oh! Vamos a llevar la escopeta. Vamos a llevar la escopeta. La señora escopeta. Batería. Vale, a ver si por aquí hay algo más.
Es una colección de libros de ciencia, la mayoría de ellos son de biología. Lo escuchan antes, escuchen el viento, cómo se oye, miren la ventana, escuchen. ¿Qué pasa? Es que... Perdón. Qué increíble, es que... Bueno, vamos a apagar aquí. Es que es de loco. ¿Y a dónde nos vamos? Pues vamos justos, ¿eh? Vale, vamos a mirar el mapa. Todavía nos queda aquí a la derecha, esa parte en rojo. Tenemos casi todo en azul y al lado pone máquina de escribir y una sala en rojo. Es la escopeta estropeada, creo, ¿eh? Sí, es la escopeta estropeada, gente. Aquí donde ven máquina de escribir a la izquierda, mansión F1F abajo, que nos sale máquina de escribir y demás. Lo que nos queda ahí en rojo es la sala donde está la escopeta estropeada. Que bueno, es la escopeta que tenemos ahora. Que se acuerdan que en unos capítulos nos ayudó Barry. Bueno, esa sala es la escopeta estropeada. Por eso está en rojo, porque no la hemos cogido. Vale, tenemos casi todo un verde. O sea, fantástico. Vale, volvemos. Volvemos. Vale, pues ni tan mal, oye. Todo, casi todo en verde. Y ni tan mal. Conseguimos la gema roja. Este emblema aquí. Este emblema, le diré. Ven ese detalle del sonido de los cristales. Déjame vivir, por favor. Vale. Yo opto por ir a buscar munición de lanzagranadas, ¿eh? Vamos a hacer todo. Qué tensión. ¿Qué nos queda? Vamos a mirar el mapa porque nos queda bastante. B1. La 2. ¿Qué nos queda en la 2? Vale. La 3. Hicimos el puzzlito antes. Mira quién es el pobre, tío. ¿Quién es? Aquí la escena mítica del principio, gente, ¿eh? De loco. También los cuervos, en fin, Resident Evil, gente, ¿qué más os puedo decir? ¿Era aquí? Creo que
sirve de nada que te hagas así. Y entramos. Era esta la puerta que nos faltaba. ¿Qué es eso? Puta serpiente de mierda. ¡Ah, perra! Usa. Tómalo. Vamos. Monster Hunter, trofeo ganado. Madre mía del amor hermoso. Con el odio que le tengo yo a la serpiente, que es el animal que más odio. ¡Vamos! Somos los bichos con una bala. Mira, lo que la proeza que acabo de hacer, gente. O sea, de locos. Me acabo de quedar. Yo no sé ni para dónde ir. Volumen 2. Vamos a examinar. Y esto tiene trampa. Ahí está. Había un medio escondido dentro. El medio del lobo. Esto no se ve para algo. Vale, vamos a ver. Un poquito la sala por aquí. Hemos sobrevivido de milagro, ¿eh? A nada, pero. Pero a nada, a nada, a nada. No hemos quedado a nada. A nadita. Aquí por donde vinimos, pam pam pam. Pam pam pam. Aquí no hay nada, no nos dan nada. Son solo sillas. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Tanta serpiente mutada, ¿para qué? De locos, lo que acabamos de conseguir, de locos. Si podemos salir por aquí, el pomo está roto, no creo que pueda abrir. Bueno, vamos a tener que subir las escaleras otra vez. Uf, chachu, 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 qué tensión aquí. Uf. A una bala de escopeta y a una esa granada, o sea, es que gente, ¿qué os digo? No os puedo decir nada. Lo que nos vamos de aquí ya, tomar por saco ya la serpiente y tal. Ay, qué grande eres, mi amor, mi amor. Qué grande eres, mi niña linda. Tirorirori. Vámonos de aquí. Otorgamos. Qué pesados son los cuerpos, tío, ¿verdad? Corvitos, ¿eh? Vale. Oh, bien la hicimos, ¿eh? Yo ya.
ya me quedo feliz, la hicimos bien con... Bien. ¿Por qué te vas por aquí? ¿Qué tienes tú? Jill, lo conseguimos, Jill. Richard, te hemos vengado. Vale, gente, os voy a enseñar dónde van los medallones. Los medallones y el emblema. Por mentiroso. Vale, a ver, vienen ahí, ven, a la izquierda y derecha de la puerta hay unas marcas octogonales. Y me dice que no, ¿eh? Oye. Es que encaja perfectamente. Tenemos que coger la otra gente que estaba. Estaba. Lo utilizábamos como llave para que se abriera una puerta, ¿se acuerdan? No me acuerdo exactamente dónde, pero. En mi mente sí, pero. Para explicarlo no me acuerdo, pero bueno. No pasa nada. Vamos, vamos. Ya me van a matar de un infarto a mí aquí. Sí, mira, mira, me equivoqué. Perdón, antes. Me equivoqué, pensé que me quedaba algo aquí. Les pido sorry, les pido mucho sorry. Bueno, capítulo, gente. La mitad roja, el puzzlito de la caja, matamos a la serpiente, ¿qué más quieres? No sé ni qué iba a mirar el mapa, pero es por aquí. Más no pueden pedirme. Os estoy dando Resident Evil a tope aquí, pim pam pum. Y sí, vamos a ir para abajo porque esto es una locura. It's a very crazy locuration. Vamos a coger balas de lanzagranadas. Las que nos quedan. Vamos a guardar esto. Aquí, esto. Aquí. Aquí vamos a llevarnos esto. Darlo por ahora y no sé qué llevarme, gente. No sé qué llevarme, sinceramente. No lo sé. No tengo cinta, sino dos de loco, ¿eh? Nos la jugamos. Todavía queda historia. Cinta, así que me ha ido la batería, la magnum la tengo que tener por ahí. Recarga de magnum, pam pam, magnum, ¿dónde estás? Que te quiero ver. Magnum, vale. Vamos a llevar. Vamos a hacerlo, venga. Batería y manivela. Ahora hacemos así. Guardamos una de estas. Para dejar un espacio. Ahí está. Vamos a colocar a la batería. Gente, que ya es hora.
¿Y dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Por aquí para arriba. Yo no me la juego. Yo, sabiendo cómo es Resident Evil, no me la juego. Voy a full. Voy muy a full. Yo no me la juego, gente. Pero ni loco. Vamos allá. Aquí tengo todo limpio, ¿no? Sigue, vámonos, Jill. Vámonos, 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 vámonos. Y vamos a dejar. ¿Por dónde? Por aquí. Esta zona ya está tranquilita, de cómo empezó al principio. Y tener esto aquí, gente, esta entrada y poder atajar es un gustazo. Putos cuervos otra vez, pesado. Y aquí es donde estaba el medallón. Ahí, pero tenemos que entrar aquí. Y era aquí. ¿Era aquí? Sí, era aquí. La serpiente, tío. Aquí hay serpientes chicas que son unas pesadas. ¿Por qué me toca vivir esto a mí, tío? Porque yo quiero grabar así en mi mamá. Espero que no me piquen, por favor. No, 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 no. Ay, perra, 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 perra. No, 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 no. Vamos a ver cómo estamos. Déjate un segundo, porfa, que estamos. Estamos en bien. Y la batería iba aquí. ¿Y a dónde vamos a dar? Al mismo lado. No, a ver. ¿O es otro lado nuevo? No, es el mismo lado, pero claro, tengo que utilizar la manivela.
conseguir el agua de la cascada. O volvemos. Sobre nuestros pasos. Vale. Y ahora, miren gente. Bajamos. Míralo. Oh, 5 guardaditos más. Y vamos a hacer un librito aquí, gente. Qué mejor manera. Ahora estamos en las minas. Vamos a ver si quiero utilizar la cinta. Sí. Y bueno, gente, vamos a despedir este capítulo aquí, este capítulo número 11 de este Resident Evil HD Remaster. Ha sido un lujo, como no, compartir con ustedes este gran momento en la mansión Spencer, en las montañas Arklay de Resident Evil con Jill Valentine. Y nada, capítulo bastante entretenido, mucha acción, hemos conseguido esa joya roja, hemos matado a la serpiente, nos ha mordido a la serpiente pequeña, pero bueno, hemos colocado la batería en el hueco para el ascensor. Y bueno, qué mejor manera de despedirnos. Muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo. Nos vemos próximamente con más Resident Evil, con más Jill Valentine, con más monstruos, con más Barry, Spencer, Wesker y todo el mundo en este Resident Evil HD Remaster. Familia, muchísimas gracias y hasta pronto. Chao.